La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Jueves 15 de septiembre, la Virgen María de los Dolores. El Evangelio es de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Al ver Jesús a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Os puedo decir, querida familia, te puedo decir, querido hermano, querida hermana, que este es uno de mis pasajes predilectos de la Sagrada Escritura. Nada más y nada menos que el momento en el que Jesús nos entrega a su madre. Es el momento en el que Jesús nos da lo que más ama. Y para comentar este evangelio, vamos a utilizar la traducción que está contenida en el Nuevo Testamento del padre Manuel Iglesias. Realmente es una traducción preciosa del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Y particularmente, la manera como traduce y explica este pasaje de Juan 19, 25, 27, a mí me gusta mucho. Así que os voy a leer la traducción que hace el padre Iglesias y también algunas de las notas con las que explica lo que ocurrió aquel día. Vamos a ver cómo lo traduce. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús. Aquí añade ya un detalle. Estaban en pie. María, junto a la cruz de su hijo, no simplemente está. Está en pie. Está dispuesta. No está caída en el suelo, desesperada, con la mirada perdida. No. María está en pie junto a la cruz. Está en pie porque ella está uniéndose a la entrega del Hijo, a la entrega de Jesús. Jesús está entregando su vida al Padre. Y María está también entregando
su vida al Padre. Porque la vida de María es Jesús. Entonces, ella está entregando su vida al Padre. Y precisamente porque María está en pie, puede estar de pie también junto a ella el discípulo amado y las otras Marías, las otras mujeres. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Pues bien, Jesús, al ver a la madre, atención, porque San Juan no dice de nuevo al ver a su madre, sino al ver a la madre. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué San Juan dice al ver a la madre? Porque ya no estamos hablando solo de la madre de Jesús, su madre. Estamos hablando de la madre. ¿De quién? La madre de la Iglesia. Y a través de la Iglesia, la madre de la humanidad. María es la madre de la humanidad. Por eso dice San Juan al ver a la madre. Y junto a ella, al discípulo que prefería. No dice solo al discípulo que amaba, sino al discípulo que prefería. Y aquí está el tema de la predilección de Jesús. Es un tema que me gusta explicar, porque me parece que es muy luminoso. Jesús tenía predilectos. Tiene tres predilectos a los que se lleva a algunos sitios con él, que solo permite ir a esos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Eligió a 12, eran 12 predilectos. Entre todos los discípulos, que tenía cientos, miles, eligió a 12. 12 predilectos. Entre esos 12 predilectos, elige 3 predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Y por encima de estos predilectos, elige a Pedro, como cabeza de la Iglesia. Pero Jesús tiene una predilección aún más especial, que es María. Ella es la gran predilecta de su corazón. Pero, atención, la predilección de Jesús no es una predilección como podrían ser o pueden ser las nuestras, una predilección excluyente. ¿Qué significa eso? Tengo a estos preferidos y los otros no son mis preferidos. Eso es una predilección excluyente. Lo repito, tengo a estos preferidos y los otros no son mis preferidos. María es mi predilecta y los demás no son predilectos como María. Eso sería una predilección excluyente. Pero la predilección de Jesús no es así. La predilección de Jesús es una predilección incluyente. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús elige unos predilectos,
los elige para que cada uno de nosotros sepamos cómo nos ama a nosotros con ese amor de predilección. Cuando Jesús elige a San Juan como el discípulo predilecto, lo hace para que tú y yo sepamos que nos ama como a San Juan. Y sobre todo, cuando Jesús elige a María como la predilecta amadísima de su corazón, lo hace para que tú y yo sepamos que nos ama igual que a ella. Y esto me parece una cosa impresionante. Jesús nos ama igual que a su madre. Con un amor de predilección tan fuerte como el que tiene hacia su madre. Entonces dice Jesús a la madre, mujer, ella es la mujer. Eva es la primera mujer, María es la nueva mujer, la verdadera mujer, porque es la mujer transformada en Dios, la mujer divinizada. Ella es la imagen perfecta de la mujer, modelo de toda la humanidad. Mujer, mira, es tu hijo. Entonces aquí el Padre Iglesias explica en una nota que este mira de Jesús, mujer, mira, es tu hijo. Este mira está indicando que Jesús le está haciendo a María una revelación. Y no dice, explica también el Padre Iglesias en nota, no dice Jesús a María, mira, es también tu hijo, sino es tu hijo. Él es yo. Yo soy tu hijo y él es yo. Él es tu hijo. ¿En qué sentido? Tú, madre, tienes que ver en él a mí. Tienes que verme a mí en él. Yo estoy en él, yo vivo en él. Ámale a él como me amas a mí. Mira, es tu hijo. Mira, soy yo en persona que estoy presente en él. Ámale como me amas a mí. Luego dice al discípulo, mira, es tu madre. Impresionante, nos dice a cada uno de nosotros, mira a María, mírala, esta es tu madre. Yo te la doy por madre. No estás huérfano, tienes una madre que te ama, que te cuida con todo su corazón. Y desde aquella hora la acogió el discípulo como riqueza suya. No dice la traducción, el Padre Iglesias no elige la traducción, la recibió como algo propio, sino como riqueza suya. A mí me gusta decir como tesoro suyo.
María es el tesoro de Juan. María, querida alma contemplativa, María es tu tesoro. Es el tesoro más grande que te ha dado Jesús. Después de esto, dice Jesús, todo está cumplido. Ya está. Ya te he dado a mi madre. Todo está cumplido. Me puedo ir al Padre. Qué bonito. Alma contemplativa, querido hermano, querida hermana, que María sea tu tesoro, ámala con todas las fuerzas de tu corazón y sobre todo déjate amar y déjate cuidar por ella. Un abrazo muy grande para cada uno. Un abrazo muy grande para ti. Que el Señor te bendiga. Que María te bendiga.